Con el caer de la tarde, se extingue la luz en hogares de la comunidad de La Cañada, en el municipio de Atlangatepec. Sin embargo, la noche de este 28 de junio fue diferente. Con el encendido de luminarias en cuatro viviendas, la mandataria Lorena Cuellar Cisneros marcó el arranque del programa Energía para tu Vivienda 2022, con el cual se destina una inversión de 17 millones de pesos y beneficiar a familias que aún no cuentan con servicio eléctrico en sus domicilios. Ante diputados locales, así como autoridades federales y municipales, además de las familias beneficiadas, la mandataria refrendó su compromiso de trabajar por los que menos tienen y agradeció la fortuna de contar con este privilegio. Veía con emoción tu sentimiento, con mucho sentimiento de este día, que según como decían, después de 32 años, pues hoy pues van a poder tener luz, y eso para nosotros significa el regalo más grande y más bello y más hermoso que ustedes nos dan, que servirles. Y pues muchas gracias, gracias, porque esas caritas nos las llevamos en el corazón. Nos emociona muchísimo estar aquí porque sabemos que estamos cumpliendo, sabemos que estamos haciendo llegar las necesidades a donde más hacía falta, y gracias por darnos la oportunidad de llegar aquí. En este sentido, la secretaria del Bienestar, María Estela Álvarez Corona, afirmó que este gobierno tiene un fuerte compromiso social para respaldar a las familias y reducir las brechas de desigualdad en Tlaxcala. Con este programa de energía para tu vivienda, abarcamos a 20 municipios del estado, donde se realizarán 347 acciones en beneficio de las familias tlaxcaltecas. Aquí en Atlangatepec, son 11 hogares que por primera vez tendrán luz eléctrica gracias al sistema de los paneles solares. Con esto cumplimos el compromiso de nuestra gobernadora de atender las necesidades básicas de nuestra gente y transformar sus vidas. Hagamos que el bienestar sea una realidad para el estado de Tlaxcala y sigamos juntos construyendo una nueva historia. A nombre de los beneficiarios, Demetrio y Julia Vázquez Franquís reconocieron la sencillez de la mandataria y agradecieron que las acciones de su gobierno lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan. Nos va a beneficiar demasiado porque tenemos 32 años sin luz. Entonces ahorita es una emoción muy grande para nosotros y nuestros hijos de que nos haya tomado en cuenta. Nos sentimos muy orgullosos. Aparte, no lo creíamos, la verdad, porque he intentado mucho a meter la electricidad, pero sale demasiado cara, o sea, muy lejos de nuestros sueños. Pero mire, ahorita se ha cumplido gracias a usted, gracias a su gobierno, y pues no me queda otra más que muchísimas gracias. La emoción no me deja, pero muchísimas gracias por todo lo que nos dio. Y espero que pues no se olvide de nosotros. Ahorita usted está viendo cómo es nuestra situación, cómo son nuestros caminos, cuál es nuestra fuente de trabajo, los animales. Espero que no, pues sí, que no se olvide de nosotros, y muchísimas gracias por haber tenido la suerte y haberse fijado en nosotros. Gracias. Acompañada de integrantes de la 64ª legislatura, la gobernadora recorrió las cuatro viviendas donde a partir de este 28 de junio se cuenta con el acceso al servicio de electricidad y compartió la emoción y alegría que reinaba en cada hogar. Los 20 municipios en donde este año se instalarán sistemas fotovoltaicos que permitirá abastecer de energía eléctrica los hogares de las familias que lo necesitan son Atlangatepec, Apizaco, Calpulalpan, Chautempan, Huamantla, Ixtacuixtla, Nativitas, Panotla, San Pablo del Monte, Santa Cruz, Tlaxcala, Teolocholco, Terrenate, Tetla, Tlaxcala, Tlaxco, Zompantepec, Xalostoc, Papalotla, Yauquemecan y Zacatelco. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.